Meditaciones de los Salmos. Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hoy meditaremos los versículos 1 y 2 del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este salmo empieza con una alabanza que brota desde el corazón, como resultado de haber recibido una revelación de la gloria y majestad de Dios. David vio la excelencia del carácter de Dios en la tierra. Sin embargo, descubrió que su gloria es mucho más de lo que hubiese podido comprender o recibir a través de una revelación, bien sea de las cosas en la tierra o en el cielo. La experiencia más sublime para el ser humano es poder experimentar la grandeza de Dios, todopoderoso, y entonces declararlo. Sobre la tierra no solamente podemos descubrir más allá de las palabras cuán grande es Dios, sino que hay algo más, que al descubrirlo, David lo llamó glorioso. Otra versión lo traduce excelente. Es difícil hallar un sinónimo que pueda describirlo aún más. Pero Jesús lo ilustró cuando se regocijó al punto del éxtasis y exclamó: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, porque así te agradó. A Dios le encanta exaltar al pequeño y humilde, y capacitarle para hacer lo que es más sublime. La misma revelación de su excelencia es expresada en el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Jeremías fue uno de aquellos. No digas soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú. Ciertamente los discípulos de Jesús fueron igual que niños en espíritu. Él les levantó para callar a sus enemigos. ¡Qué gloria descubrimos al ver esta excelencia como parte de la grandeza incomprensible del Creador del cielo y de la tierra! Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones Diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radio Luz a las Naciones.